El siguiente programa es clasificación A, contenido apto para todo público. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Bien, gracias, ingeniero, allá en Master, ingeniero Ken Escobar. Estamos totalmente en vivo, listos y atentos para informarles en la culminación de nuestra feria patronal, ¿verdad? Listos y atentos para traerles a ustedes todo lo que se llevará a cabo sobre el gran carnaval en nuestro municipio de Jocón. Adelante, Juan Escobar. Buenas tardes a todos nuestros lindos televidentes de Suceso Joconeño Televisión, hoy en vivo, en directo acá de lo que es la calle principal de nuestro querido municipio. Prácticamente hoy pues Jocón se anota un hit, ¿verdad? Hoy finaliza lo que es nuestra gran feria patronal, ¿verdad? Con un desfile hípico, ¿verdad? También viene carroza y comparsas. Y por la noche, pues, un espectacular carnaval, ¿verdad? Tipo, este carnaval es tipo ciudad, tipo urbe, ¿verdad? Nada que envidiarle a cualquier carnaval del país. Hoy Jocón luce sus mejores galas, ¿verdad? Al despedir, pues, lo que es nuestra gran feria patronal. Así que estamos en vivo, estamos en directo a través de Suceso Joconeño Televisión, desde aquí, desde la calle histórica de este querido municipio. Esperando pues que vengan todo el desfile, como les vuelvo a repetir, viene el desfile hípico, viene motorizada, vienen pues todos los que planificaron estas carrozas, viene la carroza de Rancho Nova, también de la municipalidad de Arenal, Carlitos, el ambiente, Carlitos, las vibras de lo que va a ser este gran carnaval acá en el municipio. Sí, Juanca, la verdad, un ambiente bien festivo, bien emocionante. Veo bastante emoción, bastante algarabía, bastante creatividad, ¿verdad?, en las carrozas. Como representantes, pues, de cada rancho, por ejemplo, Rancho Noa hizo su carroza. Nos visita la carroza también de la alcaldía de Arenal, ¿verdad? Los empleados de Arenal, de la alcaldía que dirige Carlos Zúñiga. También nos visitan gente, personas de Lloro, ¿verdad? Bastantes visitantes que han venido a calorizar el evento. Hoy pues ya están alistando lo que es donde van a estar los conjuntos, ¿verdad? Ya ellos tienen canalizado aquí parte de Barrio El Centro, donde va a estar los conjuntos. La Guanajeña va a estar exactamente donde está la posta policial, Juanca, ¿verdad? Y saludándolos a todos conectados con nosotros a esta hora de la tarde. Saludamos al gran Howard Portillo, que está listo para recibir la Guanajeña. Correcto, hoy a bailar hasta el amanecer con la Guanajeña. Lloran, déjate venir, hermano, hombre, hoy va a estar espectacular. Fíjate que he estado viendo donde van a estar los grupos musicales. Qué bonito escenario los que han colocado. Yo se los digo con toda sinceridad, como verdadero joconeño, nos sentimos bien, Carlitos.
porque prácticamente estamos anotando un hit, estamos rompiendo un mito de lo que significa un gran carnaval. Por ejemplo, este carnaval del Picacho, hoy prácticamente con la guanajeña acá es otro rollo, es otro nivel. Otro nivel, he visto esa creatividad, como dice usted, ya antes se ponía un camión, hoy ya no, hoy ya tiene su respectivo. Se ponían rastras, no, hoy los escenarios muy montados. Bien presentables. Bien presentables, muy organizados, se han cerrado las principales calles y avenidas del pueblo, ¿verdad? Hay muchos visitantes que han venido al municipio de San Pedro Sula, de Ceiba, de Tegucigalpa, de Arenal, de Olanchito, Coyoles. Bueno, aquí se espera un llenazo total esta noche. Un llenazo total. Saludamos a Yanesi Díaz, a Suani Martínez, también Jesús Medina, Melissa Escobar, para Marla Peck también. Dice Livio Díaz, saludos amigos. Esta vez se le concedió el deseo a Livio de no bailar con cajones, ¿va? No, ya Livio dio la orden, que jamás cajones en el pueblo. Aquí tenemos orquestas. Yo creo que la orquesta que más nos va a fortalecer hoy, Livio, es la guanajeña. También está el grupo Candela, ¿verdad? Sí. Está el grupo Candela, está el grupo Sentimiento también, y el grupo Norteño, que están ubicados acá por donde era antes Pulpería San Martín. Está la otra que está en el centro, va a estar la Medellín, ¿verdad? Casi en el mero centro, ahí donde está el lobby, el hotel Plaza Central. Pero la expectativa de la sociedad, la gente que pregunta, ¿dónde va a estar la guanajeña? Sí, sí. Saludos para Luis Turcios, dice que pesar no estar en la mejor feria del pueblo. Saludos para Martita Cepeda, también la primera dama. Al alcalde Adrián Vladimiro Cepeda también, ¿verdad? Saludos para Rubén Medina, para los amigos de TV Arenal que hoy nos visitan acá en el pueblo, los colegas, Juan. Ah, no, pues sí, bienvenidos a esta tierra preciosa, a esta tierra bonita, llena de paz, llena de tranquilidad. Por eso hay que sentirse bien, se los digo con toda sinceridad. Este es una feria que ha rompido un mito, y creo que aquí quien se ha notado el hit es el primer ciudadano del municipio, nuestro gran amigo Adrián Vladimiro Cepeda, porque él entiende al trámite. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Quiere diversión, quiere un escape social, y prácticamente se le ha montado. Yo se lo vuelvo a repetir con mucho orgullo, nos sentimos muy bien de ser joconeños, porque aquí prácticamente hoy se cierra lo que es nuestra gran feria patronal con un gran carnaval de alto nivel, y prácticamente pues muchos visitantes se están viniendo al municipio. Miro muchas motocicletas, miro mucho turismo en el municipio, amigos que nos pasan saludando acá, ¿verdad? Bienvenidos al municipio. Lo más importante es que estamos en Jocón, ¿verdad? Que hoy también su casa televisora está transmitiendo en vivo y en directo. Por eso es muy importante que nos enfoquemos también a apoyar lo nuestro. Carlito, ¿lo puede entrevistar al amigo? ¿Verdad? Porque acá estamos en vivo y en directo a través de Suceso Joconeño Televisión. Sí, ya pues han venido bastantes saludos a Elmer, el gran Chele, que anda en su nave ahí, sintonizándonos. También a los amigos de la alcaldía, ¿verdad? El comité de la feria que andan regalando el H2O, ¿verdad? Los saludamos a ellos también. Juanca. Es muy importante que los enfoque, Carlitos, muy importante que los enfoquen, porque vuelvo a repetir, miren, los de la alcaldía municipal traen el H2O acá. Para nuestra sociedad que camina por acá, pues vamos a obsequiarles a través de esta casa televisora de nuestra corporación municipal, pues el preciado líquido, ¿verdad? El preciado líquido, y prácticamente es muy importante porque todos nos hemos hecho un nudo. Bueno, vamos a hablar con Elvin Palacio, nuestro amigo,
Hoy ya listos, atentos y preparados para atender a la gente también, Elvin, como parte del comité. Gracias a Dios, Carlito. Pues hoy estamos pues culminando con lo que es nuestra feria patronal. Agradecidos primeramente con Dios, con ustedes, porque siempre están en cada momento de que hemos tenido un evento. Hoy estamos montando un gran evento, creo que va a ser inolvidable. Si lo estás viendo, pues hemos tenido bastante aceptación, ha sido un carnaval bastante vendido y pues aquí estamos hoy con todas las extras ya, porque cansados, pero aquí estamos dando lo mejor para el pueblo. ¿Cómo va a ser el itinerario, Elvin? ¿De dónde van a salir las carrozas y a dónde van a terminar? Estamos saliendo desde Profesor Olman, la casa Profesor Olman, y vamos a dar la vuelta aquí en De Felipe, vamos a salir acá por el mercado y creo que vamos a estar Rancho Noa, creo, por ahí vamos a estar también. Y luego nos venimos al Vive de HCH y esperamos que la gente se aboque, va a estar bonito el evento y hay muchos premios para todos ahí, hay que llegarse para que pues disfrutemos de un buen momento. Lo importante es que se va a desarrollar en paz y en tranquilidad esta feria. Eso es lo que pedimos a la población, ya tenemos pues el 99% desarrollado en nuestra feria patronal y ha sido pues en paz, ha sido tranquila, ha sido diversión para todas las edades. Y hoy que no sea la excepción, pedimos al pueblo de Jocón pues que hoy nos apoyen, porque la verdad esto es del pueblo y la imagen no es del comité de feria, ni del alcalde, ni de la municipalidad, sino que la imagen la vendemos para el pueblo. Entonces pedimos a la población de que sea en paz, que sea tranquilo y que sea de la mejor armonía. Gracias, Elvin Palacio, es parte del comité de festejos de feria. Bueno, los saludamos a todos en las diferentes partes del país que nos miran, ahí en la ciudad capital Tegucigalpa, también San Pedro Sula, la zona atlántica del país, Seipita la Bella, también el sector insular de Honduras, Roatán, Islas de la Bahía, los puertos más importantes de Honduras, el puerto más importante que es Puerto Cortés, ¿verdad? Los saludamos allá a todos los amigos joconeños, también a aquellos que están fuera del país, aquellos amigos que están allá en Sudamérica, en Europa, también en España, en Estados Unidos de Norteamérica, allá en la tierra del Tío Sam. Gracias por estar conectados con nosotros. Nosotros estamos listos y atentos, esperando todo el desarrollo del cierre de nuestra feria patronal en este gran carnaval del Picacho 2024. Nosotros continuamos por acá. Juanca Escobar, las expectativas hoy, muy importante, todo lo que se está viviendo en estos momentos. Muy importante, Carlito, también recordarles, ¿verdad?, que estamos también en vivo y en directo, ¿verdad?, por Estéreo Jocón, la voz más grande del municipio. Así que a los amiguitos, conéctense también en su dial ahí, los que andan sobre ruedas en el municipio, en su turismo, en su vehículo, ¿verdad? Escuchen Estéreo Jocón, ¿verdad? Porque estamos enlazados con Estéreo Jocón. También de Sucesos Joconeños Televisión para el mundo entero. Estamos acá desde la calle principal del municipio, la calle más histórica del pueblo, ¿verdad? Para que todos podamos disfrutar pues de este gran carnaval, lo que se viene, el desfile hípico, las carrozas, las comparsas, motocicletas, miramos en el municipio mucho vehículo. Por eso digo, escuchen Estéreo Jocón, porque estamos enlazados con Estéreo Jocón para que ustedes puedan escuchar la radio, aquellos que andan sobre ruedas, aquellos que andan sobre el volante. Y si usted está en casita, ¿verdad?, y no nos puede estar viendo por la televisora o por las redes, pues escuche Estéreo Jocón allá en las comunidades, ¿verdad?, tanto en todas las comunidades donde vaya la señal de Estéreo Jocón. Aquí estamos en vivo y en directo con Juan Carlos Escobar Jr. y Kenny Escobar, que está allá en Máster, el ingeniero, que ya pronto se va a incorporar con nosotros acá, pues a la transmisión también en vivo y en directo. Así que conéctense, saluden a su pueblo, donde quiera que estén. Sintámonos orgullosos de ser joconeños 100%. Así que ya viene acá el ingeniero Kenny Escobar, para que podamos también compartir, hacer una tertulia, ¿verdad?, de lo que ya prácticamente va a ser este gran desfile, este cierre de lo que es nuestra gran feria patronal, una de las ferias más sonadas en este momento por este sector del departamento de Yoro. Así que vénganse, todavía tienen tiempo. Los que no pueden estar acá viendo las carrozas, pues mírenla por Sucesos Joconeños Televisión y escúchenos a través de Estéreo Jocón. Y por la noche, pues usted sabe, va a estar
fenomenal. Va a estar la Guanajeña, va a estar el Grupo Candela, va a estar Sentimiento, va a estar la Medellín, va a estar la agrupación norteña. Así que todos pues a disfrutar de lo que es, ¿verdad?, este gran carnaval que rompe pues algo histórico acá en el municipio, la primera edición del Carnaval del Picacho, como símbolo de donde nos viene pues la vida, los oconeños, donde nos viene la fuente de agua, donde nos viene el pulmón, donde nos viene pues el oxígeno. Este es prácticamente el Picacho, así lleva el nombre este carnaval hoy acá en nuestro querido municipio. Así que a todos los amigos allá en Estados Unidos, amigas, paisanos en el mundo entero, que se conecten a través de Sucesos Oconeños Televisión, Carlito. Bien, gracias por estar con nosotros. Saludos a Elvin Armijo. Dije, Juanca, también recomendar a todos los oconeños que tratemos de lo mejor a los que nos visitan, que lo disfruten, dice por acá Elvin Armijo. También saludos para Eda Ramírez hasta El Progreso. Celín Núñez dice, admirar siempre la buena organización de las ferias de este bonito pueblo. Les miramos desde Choloma. Se lucen con esas tradiciones. Carguen bien esas cámaras para no perder de transmitir, claro, listos y atentos, como nos caracteriza, ¿verdad? Esta empresa televisiva es responsable en ese sentido. Ingeniero. Desde hace mil años están cargadas, ¿no? Buenas tardes, gusto de saludarte. Ya te viniste de máster. Ya, pues sos una de las personas importantes del eje central, digo yo. El hombre que menea todo el queso de Sucesos Oconeños. Todo lo que ustedes miran en pantalla es por genialidad y creatividad del ingeniero Kenny Escobar. Buenas tardes. Gusto saludarte, Juan Carlos Junior. Estamos ya en directo a través de Sucesos Oconeños Televisión y Estéreo Jocón para el mundo entero, ¿verdad? Para nuestro municipio también. Gracias a todos por la fiel sintonía. Arrancamos desde ya con lo que es el cierre de nuestra feria patronal, ¿verdad? Hoy en el Carnaval del Picacho en su primera edición. Los saludamos a todos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Compartan la transmisión y coméntenos de qué parte del país y por qué no del mundo nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Un abrazo para todos. Vamos saludando por acá. Saludamos a Hugo Solís, que nos está sintonizando, nuestro buen amigo. Ya se acerca la motorizada. Ya se acerca, sí, ya viene lo que es lo que es el show de motorizados, el desfile hípico, las carrozas, comparsas y muchas sorpresas más en el cierre de nuestra feria patronal en el Carnaval del Picacho, primera edición 2024. Bueno, hoy vamos a tener importantes agrupaciones, ¿verdad? Vamos a tener buenas agrupaciones hoy, como ser agrupación Candela, va a estar el Combo Sentimiento, va a estar también Disco Móvil Medellín, va a estar ¿La Milenio, no? Creo que la Milenio también, no sé cómo está el itinerario, también va a estar Calibre Pesado. Para los que les gusta el regional mexicano, también va a estar ahí para que puedan disfrutar. Va a haber diferentes géneros musicales para diferentes gustos, ¿verdad? Para gustos los colores. Pero lo importante es que vamos a disfrutar y sobre todo, no se me puede escapar, Juan Cayuno, la Guanajeña y su cóctel de porrones, compa, ¿verdad? Va a estar a reventar exactamente en la posta policial, ¿verdad? Ahí exactamente a la par. Así que si andan haciendo macaneo, Juan Escobar, ahí nomás los prensan, va y los meten y los alzan ahí, ¿verdad? Para que hagan servicio de día al mañana. Así que van a estar tranquilitos. Pero lo importante es que se va a desarrollar de la mejor manera y pues lo disfrutemos sanamente. Que como lo dijo el Vincito Armijo, a los visitantes los tratemos de la mejor manera para que se lleven las mejores impresiones. Y eso es lo que queremos. Saludamos por acá nuevamente, dice, saludos a Darinel Sandoval hasta San Pedro Sula, que nos está sintonizando a esta hora de la noche, de la tarde, ¿verdad? También para Delma Munguía hasta la capital de la República. Saludos, dice, para todos los de mi pueblo de Jocón, dice Arlin Cardosa por acá. Vamos a ver por acá también. Vamos a ver por acá, Juanca Junior. Saludamos a la familia López Hernández. Un abrazo también a Luis Troches por acá. Saludos a todos los de mi pueblo, en especial de la familia Troches. Bendiciones para todos. Aquí estoy en San Pedro Sula, me dice por acá Pamela Pérez. No te dejaste venir. Saludos a Pedrito Díaz también, dice. Hola, dice, me convence, Juanca, que sí quiere al pueblo, Juanca Escobar. Dije Pedrito Díaz. Usted sí quiere al pueblo, dije Pedrito Díaz, Juanca Escobar.
Aquí estamos, este pueblo lo llevamos en el alma, en el corazón, en la sangre y en nuestros actos, amigos. Saludos. Bueno, y esta es parte, ¿verdad?, de lo que es el ambiente que se está viviendo a esta hora de la tarde acá en nuestro municipio, en lo que es el cierre de nuestra feria patronal en la primera edición del Carnaval del Picacho. Me preguntan por acá, ¿estarán presentes ustedes transmitiendo lo que es el Carnaval del Picacho? ¿Algunas 2 horas, algunos 20 minutos, algunos 10 minutos? ¡Claro que sí! Pero la unidad móvil de nosotros va a estar específicamente en la Guanajeña, ¿verdad? Porque los patrocinadores de la Guanajeña con un tiempo nos contrataron para estar presente ahí llevándoles todo el show. Precisamente, ¿verdad? Vamos a estar desde otros puntos compartiendo señal, ¿verdad? En el mismo carnaval. Quizás saquemos enlace de donde está el grupo Candela, donde está la agrupación Sentimientos, entre otros, ¿verdad? Pero bueno, para eso estamos. Estaremos en vivo hasta las 9 y fracción de la noche. Porque la cosa no es relajo, no, también nosotros necesitamos relajarnos, ¿verdad? Porque imagínate, todos los 20 días de pura rumba, ¿no nos vamos a relajar? Claro, ha sido... Bueno, todo este mes de trabajo y todos los años y todos los días, ¿verdad? Pero nosotros estamos para ustedes, para informarles, para llevarle a ustedes las mejores imágenes, las mejores impresiones en el municipio de Jocón, saludando y dándole la bienvenida a esos visitantes también que vienen del sector de Sonaguera, ¿verdad? Vienen de Trujillo, nos visitan también de Bonito Oriental, ¿verdad? Vienen el desfile hípico, está precisamente en Rancho Noa, ¿verdad? Donde están los preparativos, donde están decorando los caballos. Y ya están pues ya las primeras interacciones, ¿verdad? De lo que es el Carnaval del Picacho. Saludos, amigos. Saludos a los amigos también que vienen de la Loma, ¿va? De la Loma Jocón, ¿verdad? Los saludamos a todos ellos. Y bueno, esta es parte del ambiente. Bueno, perfecto, seguimos por acá saludando a nuestra gente bonita a esta hora de la tarde. Saludos, hermanos, bendiciones para mi pueblo, dice por acá Samantha Pérez. Un abrazo para Samantha, ¿verdad? Para nuestro buen amigo Ángel Salas, por acá en sintonía con nosotros de Estados Unidos. ¿Cómo está de bonito mi pueblo? Dice Daniel Martínez por acá. Saludos a toda mi gente de mi bello municipio de Jocón, en especial a la familia Méndez desde Olanchito de Oro, dice Dina Méndez por acá, ¿verdad? Sintonizándonos a esta hora de la tarde. Te admiro, hermano, dice, sos una madera de hacha junto a tus hijos. Éxitos, hermano, dice por acá Rubén Medina, en sintonía con nosotros a esta hora de la tarde. Saludos, dice, para Marinelli, dice Andino, de parte de Livet Villafranca, que está en sintonía del verdadero noticiero del pueblo. Bueno, seguimos por acá saludándolos. Compartan la transmisión para que lleguemos más largo, ¿verdad?, con lo que es el cierre de nuestra feria patronal. ¿Desde dónde nos escriben? Déjenos saber en los comentarios y vamos a seguir dándole lectura y mandando sus saludos. Estamos en directo a través de Sucesos Joconeños Televisión y Estéreo Jocón acá en el municipio para las distintas comunidades. Saludamos a toda la parte alta de este municipio que nos sintoniza a través de la 106.9 Estéreo Jocón. Saludos, los estoy viendo desde San Pedro Sula, me dice Noemí Troches. Un abrazo para Noemí. El pueblo desde hoy lo verán diferente con el realce que se le está dando a la feria, me dice Luisito Turcios por acá. Bueno, en comparación con otros años, es algo diferente, ¿verdad? Hasta la parte donde están las orquestas. Antes se ponían unas tarimitas bien pobres, va, bien pequeñas, ¿no? Pero ya ahorita ya cambió la cosa, ¿verdad? Buenos escenarios, algo diferente, más coordinación. ¿Pero por qué? Porque se coordinaron meses antes, ¿verdad? Decía el amigo Sandoval, antes las tarimas eran los de Macario, eran de Macario, o sea, de camiones, ¿va? Ya hoy es diferente, ya hay tarimas más modernas. Y el pueblo poco a poco va avanzando, ingeniero, poco a poco va saliendo al despegue. Y esto es lo que queremos nosotros, que Jocón siempre piense el desarrollo. Imagínate que no mira hasta la punta de la nariz y no más allá. No sea papo, dije Víctor Sabillón. Saludos a Víctor, estuvimos esperando a Víctor, hombre. Sí, hombre, ¿qué pasó con mi hermano? Saludos, amigos, los estoy viendo en Memphis, Tennessee. Y me dice Miguel Rodríguez por acá, sintonizándonos a esta hora de la tarde. Saludos a Melissa Duellas también, a Mari Martínez, que nos está sintonizando por acá. Repórtenos de sintonía, de dónde nos miran, de dónde nos escuchan,
si están fuera del país, están en alguna región de aquí del país, están en Europa, Sudamérica, Sudáfrica, ¿dónde? Sí, porque el problema es que después van a decir, no me saludó, no me leyó el comentario, porque después vamos a estar ocupados, ¿verdad?, sacándole todas las impresiones en lo que es el cierre de nuestra feria patronal. Bueno, estamos esperando que arranque, ¿verdad?, porque se dijo que a la 1:00 p.m. ya son las 3:00. Ya son las 3:00 p.m. Saludos desde North Carolina, me dice David Melgar por acá, ¿verdad?, en sintonía con nosotros. Gracias por la fiel sintonía. Bueno, los saludamos a todos, gracias por estar conectados con nosotros. Es hoy, señores, es hoy, es el carnaval del Picacho y estos son los piques que están haciendo acá, ¿va? ¿Ah? Ya empieza la motorizada a hacer los piques, ¿va? A quedar pegados, ¿eh? Peligroso, hay que tomar las prevenciones también, ¿verdad? Cada vez más ambiente al pueblo, dice, años, muchos años atrás, nada que ver con el ambiente. Saludos, que disfruten y la pasen muy bien, que Dios los guarde. Abrazos, amigos, gracias por la transmisión, por mantenernos siempre informados, me dice Oscar Alonso por acá a esta hora de la tarde. Saludos a mi gente joconeña desde La Ceiba, los estamos sintonizando. Un saludo, dice por acá, desde Olanchito y Oro para todos, se ve muy hermoso nuestro pueblo, dice Ana Hernández y nuestro buen amigo José Martínez desde La Ceiba, ¿verdad?, sintonizándonos a esta hora de la tarde. Bueno, seguimos a la espera, ¿verdad?, de lo que es el desfile de carrozas y comparsas, desfile hípico, motorizados y muchas sorpresas más, ¿verdad?, que se vienen en el gran cierre de nuestro Carnaval del Picacho 2024 en su primera edición. Bueno, los saludamos a todos, dándoles como siempre la bienvenida al municipio, ¿verdad?, a las personas que nos visitan en las diferentes partes del país. Hoy se desarrolló pues lo del show de paracaidismo, ¿va? Solo que uno agarró para el... un paracaidista agarró para el oeste. Es que andaba buscando el aire. Yo creo que quería caer en la piedrona. Tenía calor el hombre, ¿verdad? Sí. Fue que se confundió. Pero bueno, viene empezando Carlitos, ya llegué tarde, ni han arrancado, Katie, ¿verdad? Ni han arrancado, ¿no? Oro hondureña, hermana, así que estamos esperando, ¿verdad? Saludamos a Katie Sandoval de Transportes Vargas Sandoval. Estaba de pláceme, gordo. ¿El gordo? Bueno, un abrazo para el gordo. Me preguntan sobre lo del tiquitiqui que se tienen los otros colegas acá, que no voy a mencionar nombres. Bueno, ellos aquí, céntrico, a la par de la alcaldía, solo para... Sí, y por ahí están los itinerarios, por ahí están ellos ubicados, ellos están en su rollo ahí. Pero nosotros, no, están en su rollo. Como digo, hay que acabar, están en su pedo. Sí, entonces... Pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Ajá. Que ellos están en su tiquitiqui y los otros en otro tiquitiqui acá, ¿no? Entonces, está buena la cosa, ¿va? Sí, está bueno. Lo que nos interesa a nosotros es llevarles a ustedes... Lo de las carrozas, ¿verdad? Hoy es primera edición del Carnaval del Picacho. Y es lo que nosotros vendemos al país, al mundo, de la imagen de Jocón, ¿verdad? Eso es lo importante. Y bueno, seguimos en directo a través de Sucesos con Años Televisión y Estéreo Jocón. Saludos, familia. Saludos a Doris, hombre, a mi hermana allá en el pintoresco municipio de Arenal, a Valesca, a Fanny, que yo no sé qué pasó. Qué pintosos andaban los amigos de la Corporación de Arenalba, ¿eh? Unos lentes, que la camisa aquí, que los collares, andan bien artistas, va. Pensé que eran los colegas de acá que vinieron de la capital, ¿no? Les miré aquí con un logo. Miro lentes modernos, camisa blanca, bien tirados, como decía mi abuelo. Como que fuera la Corporación de Roberto Contreras, ¿no? Pero lo importante es que se dejaron venir. Bueno, ya viene la primera carroza por la Copacil. La Copacil, bueno, ya arrancamos con este tiquitiqui, ya son las 3:15 p.m. En Suceso con Años, la hora correcta. 3:15 p.m. en Suceso con Años Televisión. Bueno, seguimos ya en directo a través de ambas empresas, tanto radial y televisiva, y arrancamos desde ya, ¿verdad? Ya se viene la primera carroza con el show de motorizados en nuestro cierre de nuestra feria patronal en honor a nuestra Virgen de Los Ángeles. Un saludo para todos, gracias por la fiel sintonía. Saludos, qué diferente está mi pueblo, lo mejor de lo mejor, me dice Eric Martínez por acá. Un abrazo, hermano, gracias por la fiel sintonía. Y bueno, yo sé que todos están tranquilos en casita por las altas temperaturas, están tranquilos, pero lo bonito de esto es que hay que disfrutar. Pero también sé que en la noche ellos están cargando energía, están cargando pilas, porque en la noche viene el rebande, pues, ¿me entendés? Lo más esperado, ¿verdad? El gran carnaval del Picacho en su primera edición. Las orquestas, los grupos musicales. Grupo es una cosa y orquesta es otra, para que no vayan a pensar mal, ¿va? Entonces, ahí estamos.
y lo que son las discomóvil rodantes que van a estar. Desde Roatán, Islas de la Bahía, me dice por acá, saludos familia, me dice un abrazo a Oscar Alonso, que está en sintonía con nosotros. Ahí está la casa de la esquina, dice, ahí es la casa de la esquina, dice por acá, saludos a la pastora Yeca, ¿verdad? Sí. Que está en sintonía con nosotros. Bueno, aquí estamos, hay mediaciones donde está la familia de la pastora Yeca, ¿va? Y uno, la temperatura está fuerte, está perra la temperatura, está perra. Necesitamos H2O, ingeniero. Ah, no, aquí ya me mandó el alcalde aquí. Ajá. Sí. Agua. El alcalde. Agua rica. El alcalde, nada más. El estamos claros, el alcalde. ¿Ah? ¿Ya escucha el tiqui-tiqui ahí? No, es que es lo que dije Juan Escobar. Primera vez en historia, un carnaval así de tipo urbe. Todas las cuadras están cerradas, va. No hay paso. Yo sí me sé por dónde me tiro, va. Obviamente, va. Pero bueno. La Policía Nacional Preventiva, que dirige el clase 2, Matute. Encabeza la plana mayor, ¿verdad? Dirigiendo lo que es las carrozas y comparsas en el cierre de nuestra feria patronal. Nos volvemos a ver el próximo año. Viene la bota. Bueno, tiene una responsabilidad Matute en estos momentos, va. Sí. Antes estaba García, hoy está el clase 2 Matute, tiene que salvaguardar la seguridad de todos los oconeños, ¿verdad? Ese es un reto de la Policía Nacional y Policía de Tránsito también, ¿sí? Cuidarnos. Cuidado. A los oconeños. Eso es lo más importante, ¿verdad? Pero bueno, hay que compartir, hay que disfrutar. Estaremos hasta el próximo año nuevamente, esperamos que lo hagamos de la mejor manera, que no desmayemos. Porque no lo hicimos este año bien, vamos a decaer, es más, es que no hay pisto, que no hay... No, hay que hacerlo mejor, hay que menearnos, ¿verdad? Porque si se dio a bien hacerlo así, de esta manera, tipo urbe, pues hay que seguir con la lucha, ¿verdad? Hay que seguir en esto. Y eso es lo importante. Un aviso importante de parte mía. ¿Ah? Y es que mañana... ¿Qué fecha es mañana? ¿Qué fecha es mañana? Que no se les olvide que mañana es el día de la independencia, el primer día de independencia. ¿Pero qué tiqui tiqui ahí? ¿Ah? ¿Qué tiqui tiqui? Los va a agarrar dormidos. Tienen que dar la bandera, no jodas. ¿Ah? Por eso le digo. No vayan a desvelar. Que la emoción también, así como vamos a celebrar, que la emoción pues no se vaya a olvidar, va, que mañana es primero de septiembre. Va a amanecer toda sucia esas calles, va. Van a amanecer desvelados, clareados, pero la responsabilidad es izar la bandera. Bueno, nosotros vamos a estar, ¿verdad? Ahí, presente. En lo que es la izada de la bandera. Ay, no me duerma yo también, va, porque yo tipo 9 le digo a Juanca Escobar, bueno, Juanca, che, que nos vemos, le digo. Si te querés, te vas en tu vehículo, pero yo, Juan Carlos Juno, yo me voy en el otro. Me voy para otro lado. ¿Y para dónde se va el estado de eso con ellos? Va sin rumbo. No, ¿para dónde va? Rancho Noa. Y después nos vamos a poner la buena geña. Que te quede claro eso, ¿va? Patrocinadores exclusivos también en este contacto en vivo, la familia Pérez de Rancho Noa, ¿verdad? Un abrazo al gran Pepo, a Nano. Le dijiste a Pepo, ¿Pepo, dónde va? No, ya me voy para Estados Unidos. ¿Cuándo? El jueves. Dame, muchacho, ¿cómo te vas a ir del lado del gran carnaval? Mira, lo voy a consultar con la almohada. Y se quedó. Se quedó en el vuelo. Ay, hombre, saludos a estos amigos, ¿verdad? Y a todos los que nos visitan. Hoy Jocón tira la casa por la ventana en la primera edición del Carnaval del Picacho. Ya miramos la primera carroza, viene resguardando la Policía Nacional, viene resguardando la seguridad. Luego la primera carroza de Agua Rica. Y luego, ¿ah? Discomóvil Medellín viene ahí con el sonido. Pero viene en Agua Rica. Y después vienen los caballistas, ¿verdad? El desfile hípico. Y es parte del ambiente aquí, señores, desde este punto de aquí en el barrio El Centro. Este es el de nosotros, este es el tradicional. La posta número uno, ¿verdad? De lo que es el desfile de carrozas.
Bueno, seguimos en directo a través de Sucesos Joconeños Televisión y Estéreo Jocón en el gran carnaval del Picacho, ¿verdad? En el cierre de nuestra feria patronal con honor a la Virgen de los Ángeles, en su primera edición del carnaval del Picacho, ¿verdad? Un abrazo para todos los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde, un abrazo, ¿verdad? Eso dicen, que esos que hablan, dice, vamos a ver qué hay por acá, Leita, eso dicen que habrán regalos en el evento de la guanajeña. Y yo te dije que la guanajeña es la que va a vender todo, prima. Y ya se sabe de quién va, prima. Ya se sabe quiénes son los patrocinadores. Ángel Rafael Martínez, toro pesado, que me ha mandado unos micrófonos de alta gama. Yo ahorita te puedo mandar allá a la punta y no se pierde el audio. Saludos a mi hermano, que siempre está presente con la tecnología de esta empresa televisiva y radial. Saludos, la mejor transmisión, como siempre, dice la abogada Helen Portillo. En sintonía con nosotros, Kenny. ¿Por dónde vivís? Me dice por acá, la Padú. Está largo, estamos largos, pastora. Donde estamos mandando la señal, estamos largos, largo, largo. No se ubica la pastora todavía. No se ubica todavía. ¿Verdad? Exactamente. Bueno. Oye, ¿se escucha el tiqui-tiqui ya? ¿Ah? No, perfecto, la estamos pasando bien, bonito. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que se desarrolle de la mejor manera el gran carnaval del Picacho, ¿verdad? Aquí viene nuestra policía nacional, ¿verdad? Ahí miramos al clase de Matute, ¿verdad? Como siempre, dando la mejor seguridad a nuestro pueblo. Y bueno, continuamos en directo a través de Sucesos Joconeños Televisión. Bien, continuamos en el desfile hípico aquí en el municipio de Jocón. Bien. Clase Matute hoy, resguardando la seguridad, ¿verdad?, de todos los joconeños. Un gusto. Claro, igualmente un gusto, claro que sí. Con la seguridad de que finalizaremos esta feria de la mejor manera y, pues, ¿qué?, hacer lo que nos corresponde como seguridad y decirle a todos los que nos van a visitar que se sientan seguros, que su policía va a estar para ellos aquí. Y que los ciudadanos mantengan el orden también, clase. La idea es esa, la idea con la presencia policial es, pues, por lo menos si usted tiene la intención de cometer algún ilícito o hacer algún escándalo, pues por lo menos al ver la presencia policial, pues evita hacer ese tipo de cosas y asegurarle a las personas que vienen a divertirse que la policía va a estar al 100 aquí. Vamos a recibir un refuerzo que nos manda la superioridad de allá del sector de Lanchito y esperemos que esto salga al 110%. Gracias, clase. Matute es parte del ambiente que está viviendo acá en el municipio de Jocón. Aquí miramos ya el desfile hípico con los exponentes de Jocón, ¿verdad? Los amigos que nos visitan. Miramos el exponente de Rancho Noah. Ahí está el gran Pepo, el amigo Pepo. Y los amigos del municipio de Jocón, los saludamos a todos, ¿verdad? Muy importante. Saludos. Va el homenajeado Carlos Alfonso, el Jocón Pérez. Los saludamos, ¿verdad? A todos. También el amigo Chocho, un gusto, hermano, tenerte en Jocón. No, mucho gusto, muy contento, ¿verdad? Es un carnaval tan lindo que se ha cometido en este año, ¿verdad? Es lo más lindo que he visto aquí en Jocón. A disfrutar hoy, Chocho. A disfrutar, va, sanamente hoy, va, y a todos los joconeños saludos. Gracias, Chocho de Lácteos Cruz también. Su nombre, amigo, su nombre. Buenas tardes, Viloney Zapata, de Olanchito. De Olanchito. Aquí andamos, tío Lanchito. ¿Qué tipo de caballo? Ah, este es un caballo español. Sí. ¿Cuántos años? Este tiene 4 años y medio. Está en proceso de escuela. ¿Ya había venido anteriormente a la feria de Jocón?
No, primera vez que andamos por acá visitando al amigo Jocón. Gracias, gracias amigo. Bueno, también este otro amigo, gusto saludarle, bienvenido al pueblo. Igual, igual, mucho gusto. ¿Tu nombre? Rubén Hernández. ¿Ya había venido anterior al pueblo? Había pasado por aquí, sí, pero nunca una cabalgata, primera vez que vengo. ¿Qué le parece el municipio? Me gusta, bonito el pueblo. Sí. Somos gente de paz y tranquilidad y le damos la bienvenida. Bien acogedores, sí. Gracias. Bueno, gracias amigo. ¿Verdad? Aparte de los amigos que están presenciando este evento aquí en el municipio de Jocón. Vamos a hablar más con los otros. Bueno, también se acerca la banda del Instituto Andrés López Díaz, ¿verdad? Y está donada por el licenciado Yuri Hernández, ¿verdad? Bueno, esta es la banda del Instituto Andrés López Díaz. Bien. Parte del ambiente ya, ingeniero. Bueno, Juan Carlos Junior, seguimos en directo a través de Suceso Coreño Televisión, llevándole todas las impresiones en el cierre de nuestra feria patronal, específicamente en el Gran Carnaval del Picacho en su primera edición. Por acá miramos el desfile de carrozas y comparsas, embelleciendo nuestro municipio de Jocón en el cierre de nuestra feria patronal. Los saludamos a todos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Compartan la transmisión y coméntenos de qué parte del país y por qué no del mundo nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Continuamos. Bueno, esta carroza es la de la Corporación Municipal del Pintoresco Municipio de Arenal, ¿verdad? Bien, esta carroza es de la Municipalidad de Arenal. Buenas tardes, gusto saludarles. ¿Nos visitan del sector de Arenal? Sí, sí, de Arenal, claro que sí. ¿Qué representa la carroza? ¿La carroza qué representa? No. O sea, el colorido. No, el colorido, más que todo la vistosidad y eso, lo que queremos es que venir a dar una buena presentación acá. Vienen unas muchachas acá engalanando también lo que es la carroza y lo que nos gusta es el ambiente que se está viviendo hoy acá y venimos a dar todo el apoyo en lo... Gracias. Bueno, es parte de el ambiente hoy aquí, miren, aquí en el municipio de Jocón. Este es el municipio vecino de Arenal, esta carroza que ustedes ven aquí, y es parte del ambiente, ¿verdad? También de fondo, parte de la escuela Felipe Reyes, la banda de la escuela Felipe Reyes. Hola, bienvenidos al municipio. Gracias, gracias. Contento de estar compartiendo. Gracias, muy amable. Bueno, parte del ambiente acá, miren.
aquí en el municipio de Jocón. Bien, continuamos. A mis espaldas está la escuela Felipe Arreyes. La escuela Felipe Arreyes, ¿verdad? Hoy pues es lo importante que se está desarrollando acá desde el municipio de Jocón. Esta banda es muy aplicada, esta banda son niños integrantes bien aplicados en lo que están haciendo, ingeniero. Bueno, saludamos a Jocelyn Paguada, Gisela Álvarez, a Milcar Montoya, a Janet Martínez, también la saludamos, Alberto Martínez, a Azucena Oyuela, a Aníbal Funes, a Lisette Vázquez, a Sofía Martínez, a Mercy Ocampo, también a Cindy Varela, a Araceli Mejía, también al abogado Kenny Ponce, lo saludamos hasta Olanchito. Sí, un abrazo para el abogado que está saludando a propios y visitantes en nuestra feria patronal. También KRP, venta y renta de autos en la ciudad cívica de Olanchito. Bien. Eso es lo que se está desarrollando acá en el municipio de Jocón, la escuela Felipe Arreyes, ¿verdad? También la vicealcaldesa, gusto de saludarle hoy compartiendo el cierre del Carnaval del Picacho. Gracias a Dios, pues ya es el último día de nuestra feria patronal y gracias a Dios, pues todo se ha llevado en paz y esperando que así culmine el día de hoy. Que todas las personas que nos visitan y los ciudadanos del municipio tengan ese orden para que todo termine en paz y en tranquilidad, vice. Así es lo que esperamos, que como inició, termine y hasta la hora de hoy, pues vamos muy bien, gracias a Dios. Gracias, vicealcaldesa. Ahí está, ¿verdad? Es parte del ambiente acá en el municipio de Jocón. También con esta amiga, hoy representando a Solash. Contenta de estar acompañando a mi hija en el de la gran feria patronal y qué mejor que hacerlo con el carnaval, ¿verdad?, del Picacho. Muy importante es el aniversario del pueblo y es primera vez compartir con todos los joconeños este aniversario. Sí, la verdad que contento, muy bonita actividad. Felicitar a los del comité de feria, al alcalde Adrián Vladimiro Cepeda por esta bella actividad que están realizando el día de hoy. Gracias, gracias, maestra. Bueno, nosotros continuamos. Este es el Ruperto Martínez también, miren. El Centro Educativo Ruperto Martínez de la comunidad de Alta Cruz. Y vienen muy coloridos, vienen con su traje, identificados en el carnaval. Y esta es parte de la carroza también, va. Lizeth Vázquez, Sofía Martínez, Néstor Oseguera, también para Saúl Torres, para Marvin Romero,
para Juan Pablo Flores, para Luis Ortega, para Andrés Hernández, Blanca Pérez dice saludos para todos los oconeños y también para los amigos que nos visitan, saludos desde mi casa, dice, en su casa de habitación está Blanca Pérez, también para Manuel Vargas, los saludamos también allá en la ciudad, la zona atlántica del país, los saludamos. También para Rubén Acevedo, para Carlos Gutiérrez, para José Zelaya Aguirre, para Hilda Urbina, Henry Martínez también. Y miramos por acá pues parte de la motorizada, ¿verdad? Que caloriza hoy el evento del carnaval. Toda la motorizada hoy haciendo presencia en carnaval del Picacho. Motorizada del pueblo. Luego para Axel Chavarría, para Marlene Chirino, para Robert Corrado, para Robert Xavier, para Osmar Troches. Para la mamá de Suni Martínez, que va a quedar triste porque se termina la feria, dice Pelón Martínez. Saludos, Pelón, hasta Estados Unidos. Saludos para Yesimar Turcios. Suni Martínez dice saludos. Saludos para todos los amigos que están conectados con nosotros a esta hora de la tarde. Esta es parte del ambiente que está viviendo en la primera edición del Carnaval del Picacho. Están los miembros de la Policía Nacional también. Muy importante todo lo que se está desarrollando. También saludos para Melvin Mencía, para José Chirino, para Rita Romero, para Freddy Alvarado, para Carlos Martínez, para Sari Duarte, también estos amigos que andan aclimatizados, el gran Baro Méndez, los saludamos. Francisco Díaz, Sara Valle, para el primo Harlin Hernández, dije saludos desde la capital de la República. Muy bonita la señal. Super, dice, gracias. Saludos para el ingeniero López. Ya lo saludamos. Para Mauro Galeas, es parte del ambiente hoy aquí. De Chirino dice saludos a todos los oconeños, saludos para Megan Rivera también, para Hernández Ayala los saludamos. Thank you.
Laínez, también los saludamos. Para Marco Barahona, para Hernández Ayala. Están conectados con nosotros. También estos amigos. Buenas tardes, bienvenido al pueblo. Buenas tardes, muchas gracias y gracias por la invitación. ¿De dónde nos visitan? Sonavera, Colón. ¿Conocen a Wilmer Betancourt? Sí, gracias a él estamos conociendo este bello pueblo y disfrutando de del carnaval. ¿Este qué tipo de rino es? Este es un Canán Motor 1000 Maverick Turbo. ¿Tiene turbo? Sí. ¿Ya habían venido ustedes a Jocón? No, primera vez. Y por eso le digo gracias a Wilmer por la invitación. Y está bonito el pueblo y dando a conocer el racer. Y gracias a Dios estamos aquí. ¿Qué les parece el pueblo? ¿El ambiente es un pueblo diferente, lleno de pinares? Muy lindo, la verdad. La gente muy tranquila. Lo recibieron bien, gracias a Dios. Y el pueblo es bonito. A disfrutar en paz y tranquilidad. Y bienvenidos una vez más. No, sí, primeramente a todo el pueblo de Jocón, que disfruten, que es su día y que la pasen bien, sin nada de peligro, nada de beber y a disfrutar sanamente. ¿Su nombre? Selvin Cruz. Gracias, Selvin, gracias. Bueno, miren, es una Canán, de la que le gusta al ingeniero, ¿eh? Muy pronto va a tener uno usted, ya la pidió. ¿Ah? Bueno, es parte del ambiente de Sonaguera, escuchen bien. Desde Bonito Oriental también nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Saludos para Ricardo Núñez, para Félix Ramón también. Para Jesse Ramírez, Carly Pérez dice excelente transmisión. Saludos para el Keylor, portero del Atlético. Saludos para Cecilia Ramírez. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, seguimos en directo a través de Suceso con Ellos Televisión y Estéreo Jocón en lo que es este contacto en vivo de lo que es el cierre de nuestra feria patronal, ¿verdad? En el Gran Carnaval del Picacho en su primera edición. Un abrazo para todos, gracias por estar en sintonía con nosotros, por compartir la transmisión, por escribirnos, mandarnos mensajes, comentarnos de distintas partes del país y del mundo a esta hora de la tarde, ¿verdad? Continuamos por acá, seguimos en el cierre de nuestra feria patronal. Bueno, esto es parte del ambiente. Parte de lo que se está viviendo aquí en el municipio de Jocón.
Elvin cree que es mentira, que ya lo pedí. Ya lo pedí ya. Canán. Ya lo tengo, ya, lo, ya en unos meses está llegando aquí al pueblo, animal. Sí. Saludos para Noelia Cantillano, para la licenciada Marieta Hernández, también para Milvia Maldonado, a Yossi Martínez, también para Neymar Cardosa, para Mabel Medina, para Gerardo Cruz. Esto es lo que se está viviendo en el municipio de Jocón, ingeniero. Así es, ya concluyendo con este... Estas preciosas carrozas y comparsas, desfile hípico, muy bonitos caballos, ¿verdad? No se quedan atrás los del pueblo también, pero lo importante es que lo estamos pasando bien, la estamos disfrutando y llevando todo esto de la mejor manera. Bueno, parte de los amigos de Lácteos Cruz, ¿verdad? Los saludamos. Este choche es ese. ¿Sí? ¿Ah? ¿Ya le cambió los rines? ¿Te vino? Bueno, bueno. ¿Te vino, chocho? Qué bonito el ambiente, este es Jocón, esta es la esencia del pueblo. Esta es la primera edición del Carnaval del Picacho por primera vez y en la historia, ¿verdad, ingeniero? Exactamente, yes. Algo diferente. Excelente transmisión, saludos desde Sonaguera, Colón, dice Alex Escobar. Odalis Arteaga. ¿Cómo es eso de los boletos? Ya los dieron, dice. Saludos para Nianes Durán también. ¿Verdad? Conectado con nosotros. Saludos a todos los amigos que están en sintonía. Y también miramos amigos del sector del pintoresco municipio vecino de Arenal, ¿verdad? Pues saludamos a todos ellos que vienen a calorizar este evento acá. Saludos para Leslie Hernández hasta Estados Unidos de Norteamérica. También saludos para Doria Galeas. Dice, excelente transmisión. Saludos desde la Ceiba Atlántida. Bueno, nos miran allá en la zona atlántica. Y saludos para Wendy Urbina. Mire lo que dije Rey aquí. ¿Qué dije Rey? Ya se le olvidó el... ¿Eh? Ya se le olvidó el español. Beautiful. Oh, wow. Sin carga, va para unas que enojan. Bueno, vamos a continuar. Vamos a desplazarnos para la otra parte, ¿verdad, ingeniero? Sí. Saludos para Gilberto Calderón Andoni. Para Vanessa Romero, también para Alexandra Galeas. Y piden un boleto aquí. ¿Cuándo es el boleto? ¿Boleto de boleto de qué? No, no sé de qué. Aquí vamos a pasar hasta las 15, papá. Hasta las 15. Nosotros vamos a tener pendientes porque vamos a rifar dos cambios de aceite, ¿verdad? Por parte de Autopartes 24-7. Y Autoservicio Dorian. Correcto. Sí. Saludos para Tulio Munguía, para Denison Hernández, Alexandra Galeas también, ¿verdad? Allá, ¿eh? Bueno, nosotros continuamos por acá, señores. Vamos a desplazarnos para la otra parte para que ustedes puedan ver todo lo que se está desarrollando en el cierre de la feria patronal en honor a la Virgencita de Los Ángeles, precisamente en
el cierre de la primera edición del Carnaval del Picacho. También vamos a mostrarles en dónde van a estar desplazados los orquestas y los conjuntos musicales. Específicamente aquí donde venimos, a la par de la Corporación Municipal, estará el grupo norteño, ¿verdad? Donde va a haber música para todos los amantes del regional mexicano. Hay chiveada también, ingeniero. Hay chiveada, enfóquese ahí, la chiveada. Bueno, enfoquemos aquí, ingeniero. Ahí, mire, desde Arenal, la carroza de la Municipalidad de Arenal, la corporación que dirige el alcalde Carlos Zúñiga, haciéndose presente. Contentos de estar hoy en el municipio. ¿Su nombre? Teresa Núñez. Venimos orgullosamente a representar la Corporación Municipal de Arenal. Es un placer para nosotros estar aquí acoplando al Comité Proferia, esperando también nosotros venimos con la empatía de que ellos vayan también a nosotros a apoyarnos para el Carnaval del Colibrí Esmeralda. ¿Qué le parece el pueblo con esta primera edición del Carnaval del Picacho? Pues excelente, un buen evento para comenzar. Se han lucido y van por más. Gracias, amiga. Bueno, parte del ambiente hoy aquí en el municipio de Jocón, todo lo que se está desarrollando, ¿verdad? Y todos los amigos que nos visitan en las diferentes partes del país, saludándolos a todos en igualdad de condiciones. Esta es su casa, este es su pueblo. Vengan a disfrutar. Ingeniero, también con este amigo, el gran Crema, nivel deportivo, bienvenido al municipio, anda celebrando hoy. Alegre de estar acá, venimos llegando, ¿qué te digo? Serán 5 o 10 minutos, primera vez que estamos en un carnaval y nos complace ver esta emotividad que hay, esta alegría de pueblo, y creo que viene a engalanar a nosotros los pueblos como Jocón, Arenal, que ya pronto nosotros tendremos la feria y Jocón hoy no es la excepción. La organización en esta primera edición, muy bonito el Carnaval del Picacho, Crema. La verdad que muy concurrido, muy bello está todo, como te digo, no me he disfrutado de todo, pero lo que poco que he disfrutado creo que está, creo que llena la expectativa. Gracias, Crema, por aquí vamos a estar, hermano. Bueno, miren, es parte del ambiente hoy aquí en el municipio de Jocón, ¿verdad? Todo lo que se está viviendo. ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Póngale música, papá! ¡Levante ya el audio! Ingeniero, acá, Grupo Candela. Grupo Candela y los colegas de HCH, ¿verdad? Van a estar alrededor de hora y media, dos horas por ahí, ¿verdad? En su programa. Vamos a entrevistar también, ahí están las autoridades municipales. Ya despidiendo lo que es el Carnaval del Picacho. Dale.
También hoy las autoridades municipales, licenciado Leonel López, hoy despidiendo el carnaval del Picacho. Buenas tardes. Buenas tardes, es un honor estar aquí viendo este ambiente tan bonito, con diversidad de actividades, viendo que hay bonitas carrozas, bonitos eventos. Así que muy emocionado, muy alegre, viendo cómo se está desarrollando todo y que el pueblo está disfrutando. Muy bonito, licenciado. Jocón es un pueblo de paz, y darle esa bienvenida a esas personas que nos visitan también. Así es, Jocón ha transmitido esa paz en medio de estas hermosas montañas, y que ahora ver su pueblo movilizado en ambiente, celebrando estos carnavales, estos donde cada quien comparte, cada quien está aquí. Seguramente ya Honduras completa conoce hoy de la ciudad de Jocón. Gracias, licenciado. También el alcalde municipal, Adrián Vladimiro Cepeda, hoy despidiendo el carnaval del Picacho, la feria patronal. Y gracias a Dios, Carlito, y gracias por la oportunidad de decirte, pues, que hoy estamos cerrando ya con broche de oro nuestra feria patronal, y esperamos que todo se desarrolle en tranquilidad para el bienestar de todos los que vivimos acá en el municipio de Jocón y los amigos que nos visitan. Ya pues está culminando gran parte de la feria. Pedirle a los ciudadanos que tengan esa cultura, esa conducta, para que todo termine en paz, alcalde. Bueno, siempre le pedimos a la ciudadanía y esperamos que el pueblo se comporte como verdaderos ciudadanos civilizados, y yo sé que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Todos los vecinos del municipio de Jocón hasta ahorita no hemos tenido incidentes que lamentar. Saludos a todos esos amigos que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Y un saludo para los que nos están viendo por este medio, su dedo con ellos, va, y decirles que acá los esperamos siempre. Gracias, alcalde. También Maite nos visita por acá, contenta hoy de estar despidiendo el carnaval del Picacho. Sí, así es, contenta de estar en la primera edición del carnaval del Picacho, y pues espero de que se siga llevando a cabo. Es una bonita actividad, ¿para qué? Gracias, Maite. Hola, ¿su nombre? Diana. ¿De dónde nos visita? Desde Choloma. ¿Qué le parece el pueblo hoy en el desfile del carnaval del Picacho? Realmente, pues, encantada de todas las actividades que han realizado. Los hemos seguido desde las páginas y la verdad, pues, orgulloso de todo lo que el alcalde ha hecho del pueblo. Muy bonito compartir, este es el aniversario del pueblo y así se disfruta. Así se disfruta este aniversario del pueblo. Así es. Gracias. Súbale. Bueno, continuamos por acá nosotros. Acá, a mis espaldas, todo lo que se está desarrollando. Ingeniero, buenas tardes. Nuevamente, gusto saludarte, Juan Carlos Junior. Estamos ubicados ya en el punto central de lo que es todos los eventos a realizarse en el cierre del Gran Carnaval del Picacho. Hoy, acá en lo que es la agrupación Candela, donde va a estar dando su show, ¿verdad? Al igual que otras agrupaciones en el desarrollo de nuestra feria patronal. Por la noche se vienen más sorpresas, ¿verdad? Se arranca a las 8 de la noche con el Gran Carnaval, 6 de la tarde, ¿verdad? Hay que mencionar también que es el gran la coronación a la reina del carnaval, y muchas sorpresas más que se vienen en el desarrollo de nuestra feria patronal. También nuestro patrocinador oficial, como lo es Didemo Honda, hoy hace presencia aquí en el municipio de Jocón. Nuestro máximo patrocinador, Didemo Honda. Adquiera la moto de sus sueños, ¿verdad? Con Didemo Honda en nuestras 16 sucursales a nivel del país. Gracias por ese apoyo total a Didemo Honda Honduras. Tengo bastantes premios, jóvenes. ¿Quién quiere participar? ¿Arriba? Mire, venga para acá, está la grada, pero se me queda abajo. Espérame, que usted anda 3-0. Usted anda 3-0, amiga. Ya lo vamos a subir, ya le vamos a dar un concurso de los que le gustan a usted. Todo usted, mi amigo, pase allá al escenario donde está la grada. Amiga, usted, pase allá. Pase allá. Pero se me queda allá abajo. Allá abajo, hágame la fila. Usted también, hágame la fila ahí.
bien, continuamos. Saludos para Denison Hernández, a Tulio Munguía, para Héctor Vargas, para Menalia Núñez. Saludos para Cristi Herrera, para María Funes, para Carlitos Lugo, Yesenia Andrade, Alfonso Rodríguez, también Argenis Murillo, allá en la ciudad de Lluvia de Peces. Los saludamos, este es parte del ambiente. Nosotros estamos precisamente en la Catedral de Todos los Joconeños, a inmediaciones de la Alcaldía de Jocón. Saludos para Emilia Disco, excelente transmisión, un abrazo. Saludos y un fuerte abrazo. Un saludo a mi esposo que lo está viendo, sí. Saludos. Hernán, un abrazo para mi tío Hernán, que siempre está en sintonía del verdadero noticiero. Saludos a mi tía Emilia allá en Taco Joya, los mejores taquitos mexicanos, usted los disfruta allá en San Pedro Sula. Saludos para Itay Portillo Betancur, también para Marcela Martínez, para Héctor Romero, dice, excelente transmisión, saludos desde Arenal Lloro. Saludos para Gómez Alexander también, Aleida Flores, felicidades joconeños desde Lloro Lloro, dice Aleida Flores. Saludos para José García también, para Carlos Sánchez, para Blanca Gámez, para Dania Mejía, también Montserrat Vanegas, Giselle Alcántara, para Carlos Andino, para Norin Mireya, la licenciada Norin. Estás viendo, Lali, le dice a la prima Leslie. Está tremenda la temperatura también, pa. Está, la temperatura está fuerte. Tío. Está bárbara. Se siente, se siente. La hora correcta en Suceso con Ellos Televisión. 4:06. 4:06 en Estéreo Jocón en Suceso con Ellos Televisión. Seguimos por acá saludando a nuestra gente que se va conectando con nosotros, que siguen compartiendo, que siguen comentándonos a esta hora de la tarde. Un abrazo también para los chicos de Actualidad Informativa que están en sintonía con nosotros a esta hora de la noche, enlazados a través de Radio Ranchera, Radio Aguán, Radio Lanchito, Más Televisión y toda la cadena de comunicaciones de la UAN que dirige, ¿verdad?, el ingeniero Russell Matute. Bueno, continuamos por acá. Desde España, Darío Martínez, un abrazo, dice a toda mi gente, dice por acá. Saludos, Darío. Los que no tienen, los boletos son totalmente gratis. Mi prima quiere estar ahí, dice por acá. Bueno, un abrazo a la prima Leslie, hombre, que está en sintonía con nosotros. Yo quiero ser bien enfático. Bueno, nosotros estamos prácticamente cerrando, ¿verdad? Porque ya viene lo que es el show de los otros colegas y ya eso son ellos allá y nosotros acá. Entonces, así es, se respeta lo que es como colegas cada show y cada programación y cada transmisión. Ellos tienen sus derechos, nosotros tenemos los de nosotros y en breve también vamos a estar más adelante, como a las 6:00 p.m. nuevamente otro contacto en vivo ya lo que es el gran carnaval de El Picacho. Tenemos que ser serios en esto. Un boleto por persona. Y también dos boletos solo a personas mayores de edad. Ingeniero, muy importante la visita de las personas que vienen de Zonaguera, de Bonito Oriental. Nos reportaron sintonía también desde Cico Colón. Vinieron a calorizar el evento, ¿verdad? Muy importante, abrazos para toda esta gente que vino a conocer Jocón. Algunas personas, y es que pasan por aquí porque por acá es la carretera que conecta a Lloro y Olanchito, ¿verdad? Pero dicen ellos que no habían tenido la oportunidad de entrar al municipio. Bueno, y es un mar de gente hoy aquí que han venido a compartir también del municipio de Arenal. También nos visitan de Choloma, de San Pedro Sula, también la gente que nos visita desde la Lima Cortés, también Progreso, Ceiba, toda la zona atlántica, también de Tela. Andaban unas amigas de Tela, ingeniero. Bueno, un saludo para ellas y bueno, a los que están cerca del pueblo, ¿verdad? Las zonas aledañas como Lloro, Lanchito, Campo Bananero, déjense venir, que están
cerca, ¿verdad? Estamos a minutos, a horas, y esto todavía no termina, apenas venimos arrancando lo que es el Gran Carnaval. Va a estar fenomenal, 8 a 9 de la noche estamos arrancando con toda la maquinaria, ¿verdad? Todas las orquestas acá en la primera edición del Gran Carnaval del Picacho. Aquí estamos regalando los boletos. Bueno, los saludamos a todos los joconeños conectados con nosotros a esta hora de la tarde. Muy bien, ¿cómo miró el desfile hípico? Bueno, algo diferente, algo bonito, ¿verdad? Y sobre todo me sorprende lo que le decía yo, la organización en lo que es el Gran Carnaval, algo diferente, ¿verdad? Cómo se está organizando los grupos musicales, donde están ubicados, ¿verdad? Y, pero bueno, aquí estamos. Tenemos más mensajes, vamos a darle lectura por acá. ¿Ah? Sí, claro. Saludos para Juan Carlos y a Carlitos y a Kenny, me dice Blanca Pérez, por acá un abrazo, Blanca. Qué bonito se ve, mi Osiris, no dejó venir este año, fíjate. Osiris Castillo, no dejó venir. Un abrazo, amiga. ¿Verdad? También por acá saludamos a Arturo Meléndez, que está en sintonía con nosotros, a Iris Núñez por acá. Felicidades, joconeños, me dice María Funes por acá también. Un saludo desde Choloma, Cortés, muchas bendiciones, me dice Carlos Cardosa. Saludos, primo, quiero estar ahí, me dice la prima Leslie. Un abrazo, saludos para Marvin Corea, los estoy viendo desde México, me dicen por acá, un abrazo. Desde España, Darío Martínez, un abrazo para toda mi gente linda de Jocón, un abrazo, gracias por la fiel sintonía. Bueno, seguimos en directo a través de Suceso con ellos Televisión. No, está perra la temperatura. DHDH está un poco cagado ya, Juan Carlos Junior. Tiene miedo. Aquí donde lo quiero ver, Juan Carlos Junior. A ver, ¿por dónde pensaba que venía? Ay, papá. Aquí nosotros estamos acostumbrados ya a este tiki-tiki. Bueno, nuestro patrocinador oficial Onda de Didemo Honduras hace presencia en el Carnaval del Picacho. Se va a estar donando una moto, ¿verdad? De Didemo Honda también, acá. Es que Didemo Honda anda por todos lados, ¿verdad? Saludos a los muchachos de Accesorios y Repuestos Victoria, ubicados en la ciudad cívica Blanchito de Alexis Cano. Un abrazo. Bien. Primo, 34 grados estamos. 34 grados. Pucha, qué bonito se ve, dice Osiris Castillo. Saludos para Félix Martínez, para José Orellana, para Mario González, para Wilmer Betancourt. Me tocó verlo por aquí, primo. No me digas que te fuiste para Lloro. Contame cómo sigue el muchacho. Quiero informar también el inconveniente que se tuvo en horas tempranas, donde un accidente se suscitó en lo que es a la altura de la comunidad de Macora, precisamente entre Paquihuara y Jocón, donde estaban ubicados lo que es los caballos de alta escuela, los rinos, los motorizados. Vino a impactar un vehículo, ¿verdad?, que venía a alta velocidad, quizás no se fijó o no se percató, ¿verdad?, la distancia que llevaba, no pudo tratar de reducir la velocidad y vino a impactar en uno de los vehículos. Y bueno, lo importante es eso, ¿verdad? Sí, sabemos que de repente, bueno, puede ser por dos causas. Una, que haya venido a impactar en exceso de velocidad. Otra es que no cortó bien la vuelta y no conoce la carretera, ¿verdad? Pueden ser esas razones o coyunturas de lo que haya pasado, ¿verdad?, con los amigos. Hola, que esperamos que esté bien, ¿verdad? Tal vez nos puede reportar Wilmer si están fuera de peligro. Ahí venía Wilmer también comandando el líder. Lo que sucedió, se trasladaron algunas personas gravemente heridas hacia la ciudad de Lloro. Esperamos que se encuentren bien, ¿verdad?, ya que ellos venían a participar de Zona Guerra a lo que era el desfile hípico y carrozas, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios están en recuperación, no pasó a más. Y bueno, esperamos en Dios que sea su recuperación, ¿verdad? Bueno, sabemos que de repente uno viene a celebrar, pero son inconvenientes que pasan en los caminos, ¿verdad? Eso es totalmente normal. Así es que los saludamos. Dice Wilmer, sí, primo, acá estoy en Lloro. Pues solo golpes y unas puntadas que le van a hacer a los dos muchachos.
bueno, esperamos que se recuperen pronto. Ellos venían a disfrutar, pero es parte de lo que puede pasar. Así es que los saludamos y que estén bien. Acá los esperamos. Y gracias por visitarnos también. Sabemos que pues es el equipo que vino de Zonaguera. Saludos para Hueso Romero, para Michael Contreras, para Isabel Romero, también para Briselda Cecilia Escobar, para licenciado José Nemí Hernández, para Jan Sánchez también, para Erling Morales, para Isabel Romero, para Michael Contreras, para Luis Díaz. Bueno, es parte del ambiente que acá están viviendo los joconeños. Motocicleta hoy de rojo, señores, este espectacular Honda es una CG 110, prueba de paquete 0 kilómetros. Yo le pregunto a mi gente de Jocón, ¿quién se la lleva? Saludamos a Michael Contreras, a Luis Romero, a Ronnie Martínez, a Eric Rodríguez, a Lester Jorge, a Daniel Torres, también a Javier Johnson. Gracias por el detalle, hermano. Saludos para Lilian Romero. Qué bonito, señores, vamos a presentar también. Saludos a todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Así es que los saludamos. Si quieren consultar, váyanse al stand. Ahí está exactamente con los amigos, le van a atender de maravilla. Ellos tienen la opción de crédito para que ustedes puedan llevarse su motocicleta al crédito. Hay diferentes modelos como la que se va hoy, la CG 110. Es 110, ¿verdad? Es una CG 110. La CG 110. Así es, ya lo dijo Milagro Flores, la Navi. Esa es la moto sensación ahorita de Honda Honduras. Didemo Honda, nuestro patrocinador oficial de esta casa televisora, Sucesos con ellos, Televisión Misterio Joco. Nosotros en España, pero bueno, con ustedes, señores, recibamos a Grupo Candela. Grupo Candela. Adriana Sandoval, para Giancarlos Arias, Kevin Andrade, para el gran Coque Uceda, para Yami Reyes también, saludos. Y por delante
Hernández, para Johnny Jiménez, para Nicole Martínez, para Mari Ruiz. Licona. Jimmy Hernández dice, los estamos viendo en la Rivera Hernández de San Pedro Sula. Saludos. Me van a cantar mi canción. ¿Cuál te gusta del grupo Candela, Mili? Ay, adivina. ¿Cuál? A ver.
¿Es una bachata? Sí. ¡Ah! ¿Es una bachata? Adivina. Mi canción me la va a cantar, me la va a tocar, maestro. No, no, ella es la que solo tiene que pedirla y le damos. ¿Cómo se llama? Yo. No, 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 la bachata, la bachata. Ella la tiene que pedir, que la pida ella, el curtido le gusta a ella. Saludos a Carol Sandoval, Eduardo Renau, Josué Murillo, Jimmy Hernández, dije no se pudo, hermano. Janet Guevara Lara, los saludamos. También para Susan Amaya. Este es Uniforme Especial. Este es Uniforme Especial. Agrocomercial Tocoa, su casa agropecuaria, le ofrece una línea completa en productos veterinarios de calidad y a precio excelente. Semilla de pastos que sí germinan, de marca garantizada, y herbicidas y fertilizantes granulados y foliares, insecticidas y fungicidas para todo tipo de cultivos, y herbicidas selectivos para limpieza de poteros, legítimos y confiables, cero alteración, 100% legítimos. Una línea completa en alimentos concentrados para su ganado y para su mascota. Alambre de marcas reconocidas como ser Trefica, Brahman, Vaquero y otros. Urea, fórmula 12-24-12-18-46-0, KCL y otros. Sal para ganado y para queso. Contamos además con una línea de herramientas para uso en el campo. Atención profesional, seriedad y responsabilidad. Agrocomercial Tocoa, su casa agropecuaria. Y somos los conguijeros del campo. La vida tiene mucho que ofrecernos. Por eso, para vivirla, no hay que perder el tiempo. A la vida hay que disfrutarla sin miedos, con potencia y fuerza. Pero a la vez con mucho estilo. ¡Qué buena onda! Es que la vida fue hecha para disfrutar cada segundo de ella. La vida es para tener una onda, para que dure de hoy en adelante. Una onda para la vida.